Hoy hablaremos sobre un referente cultural del cine gángster y un clásico cinematográfico. Nos referimos ni más ni menos que a la película de Cara Cortada o Scarface, estrenada en 1983. Ambientada en Miami durante los años 80, narra la historia de Tony Montana, un inmigrante cubano de sangre fría, que llega a los Estados Unidos dispuesto a hacer lo que sea para convertirse en alguien poderoso, siendo así el crimen organizado su mejor opción para conseguirlo. Yo quiero lo que me merezco. Ah, sí, ¿qué es lo que te mereces? El mundo, chico. Y lo que hay en él. La trama aborda temas como la ambición desmedida, la corrupción y la violencia y las consecuencias devastadoras que puede tener el poder. Pues tras llegar a la cima, Tony observa cómo su vida personal se desmorona y finalmente su obsesión por el poder se convierte en su perdición. Acompáñanos a explorar los elementos clave de esta cinta y su impacto y legado en la cultura popular, aquí en Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a abordar una película de 1983, pero que sigue vigente en relación incluso al tema del crimen organizado, del narcotráfico, de un personaje que incluso se ha vuelto un ícono en muchos aspectos, o podemos pensar que se vuelve un ícono. Me refiero, ahora que vemos las narcoseries, pues precisamente las películas anteriormente habían abordado estos temas, y me refiero precisamente a Cara Cortada, y para ello me acompaña una catedrática, académica y amiga de la Facultad de Derecho, la doctora Diana Piñón Jiménez. Diana, bienvenida a Cultura del Derecho. Muchas gracias, Diego. Sí, como mencionas, Scarface, yo creo que todos hemos visto, ¿no?, esa película. Uh-huh. Tony Montana no necesita presentación, tanto así pues, que se ha vuelto el ícono de, no, y no solo de la narcocultura, incluso de la cultura del hip hop, del rap, sí. Se menciona. Sí, ahí tiene una profunda admiración por parte de varios sectores de la sociedad, y de eso me gustaría platicar contigo. ¿Por qué elegiste esta película? Platícanos un poco cómo te movió y de dónde la quieres abordar. A ver, escogí esta película por dos razones. Me parece que es una película de culto por lo siguiente. A ver, yo creo que cuando hacemos conciencia desde la filosofía política, nos damos cuenta que tenemos un gran potencial destructivo. Uh-huh. Y también un potencial constructivo, ¿no? Claro. Hemos formado el mundo de manera como lo conocemos en este sistema que está delineado por los derechos humanos, por esta doctrina de la cultura constitucional y por muchas cosas positivas. Pero también yo creo que en la reflexión conocemos que tenemos un potencial altamente negativo. Uh-huh. Hay una psicóloga, investigadora de aquí de la facultad de la Facultad de Psicología, que nos dice que estos personajes son realmente, sentimos alguna empatía con ellos porque fungen como depositarios de este potencial violento o negativo que tenemos. La película Scarface no es una película de Tony Montana el malo. Sí, claro. No. Es una película de villanos. O sea, está un policía corrupto, está los sicarios, el banquero que lava el dinero. Claro. O sea, prácticamente lo que es complicado es encontrar ahí quiénes son los buenos, ¿no? O quiénes actúan de acuerdo a la virtud y la uh-huh. ética. Ahí es lo complicado. Entonces, me parece que cuando vemos ese tipo de películas nos hace reflexionar sobre nuestro papel. Okay. Sobre cómo actuamos, y de ahí que me parece importante, pese a que puede desviarse hacia esto que dices de generar una cultura, que es cierto, que ya, o sea, Tony Montana es, comentaba con mis alumnos en clase que Tony Montana tiene un videojuego, tiene corridos, tiene, ¿no? Sí, se sí, llama, sí. Creo que uno de ellos se llama Porte de Scarface, o sea, si lo buscas y te salen 12, 10 corridos por lo menos. Entonces, no es como una apreciación así a la ligera, es una cultura, claro. Totalmente. Sí, y una cultura en torno al culto. Y como bien lo mencionabas, a veces imaginamos en las películas hay héroes o villanos, en la vida cotidiana no existen héroes o villanos. O sea, simplemente somos personas con debilidades, con fortalezas, con aptitudes, con cosas buenas, con cosas malas. Sin embargo, aquí prevalece un tema que también llama mucho la atención sobre la corrupción. ¿Cómo corrompe dentro de la sociedad? Es decir, el cúmulo de los personajes, ¿no? Y platicar un poco, tú lo decías, el banquero, el que vende la droga, el que transmite la droga desde otro país. O sea, cada uno de los personajes es el suma de esta corrupción social, se ve reflejada en esta película, ¿no?
Sí, es una suma, es un sistema. Hay que entender que el sistema, en el sistema existen diferentes interacciones por parte de diferentes grupos o élites, organizaciones. Uh-huh, sí. Y bueno, esto que comentabas de no, los seres humanos no hay que verlo como que blanco y negro. Uh-huh. Y a partir de ahí me parece que podemos destacar una premisa que creo que también traza o va dentro de toda la narrativa, que además nunca decae, siempre es como muy divertida, uh-huh. Son casi 3 horas. Sí, y dentro de toda la narrativa lo que observamos es esto justo que dices. Los seres humanos o las personas, todas, aspiramos, ¿no?, a tener dinero, tener poder, reconocimiento. Aquí la pregunta sería, a partir, o sea, ¿cómo lo hacemos?, ¿no? Si es nuestro objetivo último, si es solo un medio, si lo hacemos por sobrevivir, si lo hacemos con excesos, o sea, ¿cómo es que lo hacemos? Y a partir de ahí podríamos a lo mejor un poco que dirigirnos hacia cuestiones que están muy borrosas, ¿no? Que podrían caer en los límites de la legalidad y la ilegalidad. Y pues eso pues lleva a tener problemas como los que comentas, el tema de la corrupción, que además es un riesgo de lavado de dinero, que es también un tema que se toca en la película, ¿no? Uh-huh. A ver, platícanos esta parte de lavado de dinero y de este sector que comenta la película y que además tú has estudiado temas de prevenir, del tema de ataque a la corrupción, impunidad, y precisamente uno de los grandes problemas que tenemos en un país como México, como es el lavado de dinero, ¿no? Sí, a ver, hay una escena muy bonita porque... Y le voy a decir por qué me parece bonita. Me parece que es como la conclusión o lo que nos puede quedar. Le dice Frank López, que era el jefe de la mafia en ese momento, y le dice a Tony Montana, un día te vas a dar cuenta que el problema no es pasar la mercancía, sino saber qué vas a hacer con el dinero. Y ríe, ¿no? Así. Uh-huh. Pues justo a Tony Montana, cuando lo detiene la policía con 3 millones de dólares, él dice, yo voy a hacer como que estaba cambiando dólares, bueno, en sí, efectivo, bueno. ¿No? Entonces, no va a pasar nada. Sí es el problema. El problema es lavar el dinero, porque es tanto, o sea, son tantos recursos recursos ilícitos los que se mueven en los países. Los flujos financieros son enormes, que brincan las alarmas, ¿no? Brincan las alertas. Y bueno, pues qué decir de la parte de el banquero, cuando le dice, no, quédate con nosotros, sigue siendo nuestro cliente, te voy a aumentar la comisión, pero síguete quedando aquí. ¿Cómo vas a llevar tu dinero a otro país? Entonces, bueno, pues ahí vemos estas estructuras que permiten precisamente pues que estos flujos financieros sigan circulando y que además generan muchos problemas. No solo es el tema de violencia, ¿eh? Sí, en el programa la semana anterior estuvo la senadora Olga Sánchez Cordero y se hablaba sobre este factor de corrupción que muchas veces lo vemos en el sector público. Pero la corrupción también, o este abuso de poder, lo vemos también en el sector privado. Y en esta película, pues esta suma de factores, ¿no? Como sociedad, porque al final es el resultado de la sociedad. O sea, de pronto ver el aspecto del banquero, el papel que está jugando el banquero, una falta de regulación que existe. El enorme reto de que ante una falta de regulación, ahora sí que ante a un terreno abierto, en el cual puedes hacer lo que quieras, en el que no hay regulación, en el que más allá de meternos que hay otro factor que son los valores, la ética, que juegan un papel muy importante. Pero el enorme, al final de cuentas, frente a este terreno poco regulado, nos lleva entonces a entender que hay lavado de dinero, hay corrupción, hay impunidad. Todos estos factores, ¿cómo influyen, no? Diego, eso que comentas es bien interesante porque hay justamente un problema ahorita de una reforma. Nos hace falta una reforma para regular los umbrales de cambio de los centros cambiarios. Uh-huh. O sea, los centros cambiarios hoy por hoy puede una persona llegar y cambiar hasta 10 mil dólares diariamente. Uh-huh. Es muchísimo dinero y la cifra pues se puso, se señaló en su momento pues de manera así como un poco al azar, ¿no? Y ahorita vemos que tenemos esos problemas. De hecho, a los centros cambiarios se les han quitado también sus registros porque no cumplen con la materia de prevención al lavado de dinero. Entonces, tenemos que hacer estos cambios y también derivado de la película lo vemos y como que nos surgen ideas. Respecto al tema de la corrupción, yo te diría que, mira, hay una evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero que se publica cada 3 años. En este año se va a publicar en septiembre
la evaluación que nos dice cómo funcionó el país de 2019 a 2021 respecto a este tema. Pero la evaluación 2020 lo que nos dice es, existen tres amenazas muy importantes y que generan riesgos para el lavado de dinero. Una es la corrupción, como dices, y no solamente de la parte de una corrupción pública, sino que también hay una corrupción privada. Otro es el nivel de recursos ilícitos generados en el país. Cuando es muy alto este nivel, ¿qué pasa? Que la economía informal empieza a un poco como a cubrir o a escudar estos recursos y se generan consecuencias muy graves. O sea, desde la desestabilización del sistema financiero hasta la pérdida de confianza, el hecho de no recibir, de perder los ingresos fiscales, sobre todo cuando se trata de defraudaciones fiscales, pues bueno, no se reciben. Pero además otra muy importante que dices que llega a lo social y que es cuando la sociedad y sobre todo nuestros jóvenes ven que el personaje, que el villano en la película y en la vida real se sale con la suya y hay una total impunidad, eso genera de alguna forma un incentivo para decir, no, y además cuando tenemos una sociedad que como que te manda mensajes muy, muy contradictorios, o sea, por una parte nos dice la doctrina de los derechos humanos, la empatía, la cooperación, el pluralismo y todas estas grandes directrices que nosotros tratamos como de difundir. Pero por otro lado, tú ves que operativamente hay otros valores que son los que son los que operan. Sí, claro. Y que son, a ver, la manipulación, ser astuto, ser competitivo de una manera descarnada. Todos estos valores que son los que vemos que están funcionando en la sociedad, pues genera un choque, ¿no? Por eso es importante, aun cuando veamos un tema técnico, ver la parte filosófica y decir, a ver, tenemos que parar. Claro, claro. Y ver qué papel y responsabilidad tenemos en esto. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan. Regresamos a Cultura del Derecho, platicando Scarface, Cara Cortada, quien sin lugar a dudas es una película que se ha vuelto un referente en el cine y sobre todo que nos lleva a tocar otros temas. Regresamos. Tiene un carácter colectivo y es en todo caso producto de la vida humana en relación con la sociedad. Esta se garantiza y protege desde el estudio de los derechos culturales. Por su parte, el cine fue declarado por la UNESCO como una industria cultural, lo que implica la necesidad de estudiar y analizar los productos que de ella generan, con una perspectiva de derechos humanos. Para aprender esto y más sobre los derechos culturales, te recomiendo ver la página de la Facultad de Derecho, en concreto, el desarrollo del proyecto PAPIME, Diálogos Interdisciplinarios del Cine con un enfoque de derechos humanos, donde se analizaron diferentes derechos desde la perspectiva del cine. Estamos de regreso en Cultura del Derecho, platicando de esta película Cara Cortada, un referente del cine, y nos acompaña la doctora Diana Piñón, con quien ya hablamos sobre algunos temas que nos llevan a profundizar dentro de la misma. Y hacía referencia a que cuando hay esta impunidad, ¿no? De pronto, si vemos que el gobernador tiene la casa y de pronto vemos que el secretario del Estado tiene el departamento y de pronto vemos que el director general tiene el coche, entonces vamos al director de área, pues que se está llevando una moto, ¿no? Ocupa para fines personales, hasta llegar a la parte más baja que se está llevando las plumas de la institución y dice, pues no pasa nada. Si el de arriba no le han hecho nada, que se compró una casa, pues yo qué voy a estar, qué me van a decir a mí por estar imprimiendo, por estar agarrando hojas, por estar agarrando plumas. O sea, no hay un tema ahí como en este factor de la impunidad de este primo hermano de la corrupción, que además nos lleva a profundizar. Sin embargo, esta voz de esperanza, o sea, ¿qué se tendría que hacer un momento frente a este caos y no de pronto decir, pues ya no hay solución, somos una sociedad en la que hay la corrupción, donde hay la impunidad? Tú hablas un poco de estas leyes, de estas instituciones. ¿Qué otros factores contribuirían? A ver, culturalmente, que es un tema que a ti y a mí nos gusta mucho y que creo que consideramos que ahí hay una herramienta fundamental para transformar, no solo, o sea, transformar, sí, empezando por nuestras vidas, ¿no? Yo considero que tenemos que retomar esta premisa. Pensar, sí, todos tenemos esta aspiración
a tener recursos. Ya lo decía John Locke, ¿no? O sea, claro, un poco el mundo, Dios hizo el mundo y el mundo está, es para nosotros. Y me claro, recordó justo una frase de que aparece en la película, que es el mundo es tuyo. El mundo es tuyo. Pero fíjense la interpretación, ¿no? Claro. Es muy distinta la interpretación que da Tony Montana a la que nos da John Locke. Tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar en nuestra condición. Cuando también en otra escena Frank López le dice a Tony Montana, mira, la regla número uno de este negocio es nunca subestimes la ambición de otros hombres. Uh-huh. Curiosamente también John Rawls habla de la ambición y de la envidia, claro, ¿no? En su teoría de la justicia. La cuestión está en reflexionar sobre esto, reflexionar sobre la premisa que comentaba, poder, dinero y reconocimiento. ¿Cómo lo vamos a obtener y para qué lo queremos? ¿Va a ser nuestro motor principal en la vida? Entender también que los modelos políticos a veces nos dan o nos marcan pautas que atienden pues a un consumismo, a sentirnos bien de manera inmediata, ¿no? De entender cómo, primero conocernos y conocer nuestros entornos. Claro. En otra parte también de la película, dice Tony Montana, cuando lo detienen, ¿no? Que uh-huh, llega, se instala en Miami y lo detiene la policía, dice, es que en el comunismo, odio el comunismo porque no me dejan ser libre, ¿no? Me dicen qué hacer, cómo vestir, qué comer, tengo que trabajar y no tengo nada. Y al final de la película, en otra escena en el restaurante, es curioso porque también odia el capitalismo, ¿no? Uh-huh. Dice, para esto trabajé tanto tiempo, solo es restaurantes, comida, alcohol, sexo. Uh-huh. Solo es esto. Para esto era todo, o sea, se siente insatisfecho, ¿no? Entonces uh-huh, tenemos que un poco ver nuestros contextos y conocernos a nosotros mismos, pensar no desde una visión también ptolomeica que solo aborda el hombre uh-huh, o el ser o las personas, sino también con nuestro medio ambiente, o sea, como abrirnos hacia una reflexión, yo creo que es lo principal. ¿Por qué se volverán? Yo, esta es una pregunta que quizá no tenga una respuesta única, pero ¿por qué llaman la atención a la sociedad este tipo de series donde se enaltecen películas? Digo, estás hablando de una película de los 80s, pero película de los 70s que ahora se han vuelto series en la época, incluso quizá ahora con más material y más producción que antes, pero siguen atrayendo. ¿Por qué se vuelve un tema de atracción y que incluso se vuelve una complicidad a veces en el que se volvería malo? Hay un tema de complicidad, de acercamiento. ¿Qué es lo que atrae a la sociedad en esta parte? A ver, desde la filosofía política, pues sí, tú ya conoces, ¿no? Hobbes, Rousseau, esta visión sí, como minimalista, que realmente como que en algún momento ya no nos alcanza para explicar esto justo que preguntas. Uh-huh. Desde la neurociencia hay quienes dicen que el ser humano, uh-huh, es avaricioso y codicioso por naturaleza. Fíjate qué grave, sí, ¿no? Claro. Es un poco como que hasta determinista. Pero también tenemos otras visiones desde la biología evolutiva, con Maturana, por ejemplo, que nos dice, ¿no? El ser humano nace en la bondad, en la confianza, y hay ejemplos uh-huh, en donde hay comunidades que se han desarrollado de manera cooperativa. Tenemos a un Yuval también que nos explica que justo así se han conformado los sistemas que son mayoritariamente democráticos. Entonces, uh-huh, tenemos estos dos lados. Claro. Lo cierto es que siempre estamos ante la lucha y en una lucha interna y externa de cómo me tengo que comportar, qué tengo que hacer si me encuentro esta ambivalencia, estos dos valores, los negativos que son los que operan y que no se mencionan y no es como tal el discurso público, uh-huh, y el otro discurso, ¿no? El otro discurso que es el de el discurso, te decía, de los derechos humanos, esta uh-huh, visión de cooperación y bueno, entonces tenemos que repensar. O sea, la cuestión que aquí creo que es importante es parar y reflexionar sobre nuestros gustos, sobre cómo actuamos en lo particular. Ahora, habría una responsabilidad, quizá retomo esta parte, esta una responsabilidad del gobierno. ¿Se valdría esta parte de que se hacía esta posibilidad de limitar más bien el tema de las producciones? O sea, que el gobierno limitara que estas producciones siguieran existiendo en esta responsabilidad para no generar esta parte. Pero también en un tema, ponderación que mencionaba anterior, está limitando la libertad creativa, esta posibilidad de que el ser humano decidamos qué queremos ver y cómo consumirlo, ¿no?
Híjole, a ver, qué buena pregunta. Yo no soy de la idea de que sea, no me parece que sea buena idea limitarlo. Uh-huh. Me parece que es buena idea hacer conciencia sobre eso. Claro. A ver, Tony Montana es un personaje que sí es retomado por mucha gente en sentido negativo, pero la película en sí no está hecha o no genera, ¿no? O no buscaba generar o hacer una apología del delito. La cuestión es que lo vamos a interpretar de distintas formas. Claro, ¿no? Claro, finalmente claro. Es una expresión cultural. Y además nos explica cuáles son las consecuencias de caer en este tipo de actividades ilícitas. O sea, claro. Como que ahí vemos que no está siendo como tal una apología, pero hay quien lo toma así. Entonces, claro. Aún y cuando la producción esté cuidada, cuando la obra o la canción o la serie esté muy cuidada, si quien lo está viendo no quiere ver el final, no lo va a querer ver. Claro. Entonces, pienso que es mejor ser más abiertos en las expresiones culturales y reflexionar sobre qué nos quiere decir, cómo lo estamos entendiendo y por qué lo estamos entendiendo así. Un poco en esta dinámica, ¿no? Hacerlo de esa forma me parece que es más adecuado. Pero sí hay también esa visión de controlar, ¿no? Un poco esto, sobre todo en un país que vive una violencia como la que vivimos nosotros. Sí, quizá ahorita en esta pregunta yo me autocontestaba en esta reflexión de si viéramos todas las producciones que hay en televisión, las de las telenovelas que hacían esta figura del hombre millonario que se casaba con la trabajadora del hogar, se empieza a construir un en cada una empieza a descubrir que si lo siguiéramos al pie de la letra, pues entonces estamos construyendo una sociedad generando estos estereotipos, ¿no? Y que quizá es la enorme responsabilidad de las producciones, pero si les quitas esa parte, pues entonces dejan de vender, que al final las producciones lo que están haciendo es vender. Creo que como sociedad, como gobierno, más bien en las escuelas, cada uno de estas trincheras, construir la palabra de la ética, que me gustaría que nos platicara la importancia de la ética referente a estos temas. Y como ya nos queda poco tiempo, algo con lo que quiera cerrar. A ver, la ética. Bueno, pues esta película creo que la tenemos que observar con los ojos de la filosofía política para entender que no se trata justo de villanos y de personas bondadosas, ¿no? Lo que comentabas al inicio, yo creo que tenemos que reflexionar y parar y reflexionar sobre cómo estamos actuando, porque en general sí tenemos podemos tener estas conductas, ¿no? Uh-huh. Tanto las positivas como las negativas. Entonces, desde la ética podemos repensarnos en el sistema. Por ejemplo, Hannah Arendt hablaba de la banalidad del mal, ¿no? Somos malos, ¿no? Es un sistema que te dice y que te ubica en una posición en la que además está sostenido culturalmente, está sostenida esa forma de vida culturalmente, pues eras muy malo, es mucho más complejo. Claro. ¿No? Podemos ver a Kant con su imperativo categórico, ¿no? Cumplir con tu deber por el deber mismo y no por un interés. Bueno, pues tenemos que reflexionar cómo estamos actuando. Y bueno, a mí me gustaría cerrar solamente con el mensaje de que hay que tratar de observar estas expresiones culturales de una manera mucho más abierta y consciente. No ir tan rápido y decir, sí, está buenísima la película porque no salen muy buenas canciones, que además traen una muy buena banda sonora, pero es como que reflexionar por qué ese producto, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Y lo mismo en los libros, lo mismo en la política, lo mismo en la vida cotidiana y en círculos más cercanos. Sí, incluso reflexionar. A la luz del entretenimiento, ¿no? También que al final juega ese papel, que nos permite como una parte de un derecho que tenemos de disfrutar esta creatividad que existe y además seguirla retomando, y cuando lo volvemos a ver seguramente siempre encontramos otros elementos, ¿no? Querida Diana, muchas gracias, doctora Diana, por haber estado con nosotros aquí en Cultural Derecho. Gracias a ti, amigo. Gracias, y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultural Derecho. Los invitamos los martes, los invitamos a Derecho a Debate a las 4 de la tarde, 96.1 FM en Radio UNAM. Estamos cumpliendo 7 años, los invitamos a que sigan en ese espacio, pero por lo pronto, que tengan muy buen día.